Por otra parte, el gobierno nacional incrementó el salario básico unificado para este 2019. Con este aumento, el sueldo alcanzará los $394. $394 será el salario básico unificado que regirá a partir del 1 de enero del 2019. Esto tras el incremento establecido por el gobierno y anunciado por el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma. Hemos acordado todo el equipo de trabajo de la Presidencia de la República el alza, que el aumento salarial es de $8. Ledesma indicó que este incremento se dio a través de un análisis técnico. Tiene como elementos en sus componentes de fijación la inflación, por un rango del 1 y pico, más o menos $4, no más o menos, $4, y luego el crecimiento económico proyectado en un porcentaje similar, equivalente a $4 también. Este incremento salarial por parte del gobierno llegó luego de que tanto trabajadores como empleadores no encontraran un acuerdo. Es que los primeros proponían un incremento de 46 que bajó hasta $22, y los empleadores solicitaban el congelamiento del sueldo, que luego se convirtió en una propuesta de $4. Ante ello, el ministro Ledesma aclaró que la medida no obedecería a ninguna decisión política. Nosotros no podemos, porque políticamente sea mejor o peor, establecer un aumento salarial, por darle gusto, entre comillas, a alguien. Nosotros debemos fijar un aumento que responda a dos temas fundamentales. El primero, la canasta básica, que los trabajadores vean garantizados en su salario básico acceder al menos a la canasta básica familiar. Y esto está garantizado. Finalmente destacó que en el 2018 el incremento fue de $11, basándose en los mismos criterios técnicos con los cuales se establece el actual aumento, mismo que aseguró fue acertado para la situación del país. Que el alza salarial del año pasado cubrió casi en su integralidad la canasta básica. Es decir, si el año pasado no hubiese habido un alza de $11, sino menor, nos hubiéramos quedado cortos con respecto a la canasta básica. Y si hubiera sido superior, hubiéramos superado la canasta, generando probablemente procesos inflacionarios innecesarios. En Quito informó Adriana Rojas.